Credo, Multiversal, este video es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 701: El comienzo de una nueva era, libro completo. Boom. La espada Xuan Yuan, que había estado ganando impulso durante mucho tiempo, se balanceó con el mayor poder que jamás había creado. La brillante energía de la espada iluminó completamente todo el espacio, a excepción del cofre del misterioso hombre, también se pueden ver algunos contornos en la luz oscura. ¡Ah! Rugió enojado el hombre misterioso que fue tragado por la energía de la espada. Aún no ha terminado. ¿Crees que puedes derrotarme así? Por supuesto que no, sonó la voz tranquila de Lu Xiao, y su figura apareció de repente frente al hombre misterioso. Tomando la lanza que mata de Dios es del misterioso hombre cuyo cuerpo estaba plagado de agujeros, Lu Xiao vertió poder divino en el arma para complementar la técnica de matar a Dios. Mi último golpe está aquí. Sosteniendo el cuerpo de la lanza que mata de Dios con ambas manos, Lu Xiao le dio el último y rápido golpe al hombre misterioso. K. La punta vermellón del arma atravesó el pecho del misterioso hombre, y la luz púrpura oscura fue penetrada y golpeó fuertemente el límite del espacio confinado. Uf. Sin la bendición del artefacto, el cuerpo gravemente herido del misterioso hombre inmediatamente comenzó a colapsar. Una voluta de humo negro escapó del cuerpo roto, tratando de volver a entrar en el voluminoso monstruo de la torre. Lu Xiao, que estaba bien preparado, no podía permitir que esto sucediera. Cuando el alma del hombre misterioso estaba a punto de penetrar el cuerpo del monstruo, el monstruo de la torre que perdió su núcleo impulsor fue exiliado a un espacio diferente por Lu Xiao. Maldita sea. El alma ilusoria giraba en el aire con enojo, pero evitó el rango de acción de Lu Xiao con miedo. La luz violeta oscura que fue derribada se recuperó del límite del espacio. Esta luz brillante incorpórea cambió inmediatamente cuando cayó en las manos de Lu Xiao. El inquietante color púrpura intenso se disipó rápidamente, reemplazado por una tenue luz dorada que dio esperanza a la gente, tal como cuando Lu Xiao lo vio por primera vez. ¿Eh? Yao se sorprendió al descubrir que el rayo estaba absorbiendo su poder divino, expandiendo el área de irradiación y pronto cubriéndola con humo negro. No. El humo negro finalmente dejó escapar un rugido involuntario y desapareció bajo la purificación de la luz. Una pequeña bola dorada apareció en el aire donde había estado el humo negro, y una luz genue brilló en la superficie de la bola. Una voz muy débil salió de la pelota. «Heredero Lushiao, felicitaciones por pasar mi prueba y poner fin a los arrepentimientos que había dejado hace muchos años». Xiao caminó atentamente hacia la bola de luz con una viga en la mano. Puedes decirlo. ¿Quién eres y qué le pasó a ese tipo hace un momento? Sí, pero no tengo mucho tiempo, así que resumamos la historia. La bola de luz organizó las palabras. Mi su nombre es shingle Una vez fue venerado como el padre de todas las cosas y el señor de la galaxia por los billones de residentes del multiverso. Creo que básicamente has adivinado toda la historia. Envié el programa de guía del heredero, pero no eres el primero. El heredero que aceptó la prueba. Lu se encogió de hombros. Creo que sí, deberías haber pasado por muchas pruebas, errores y ajustes. La pregunta más importante: ¿por qué lo estás haciendo? Esto. Es porque eso te ocupaba. ¿Un impostor de alma y cuerpo? Atir de Xing se rió de sí mismo. Ese no es un impostor, sino otro yo. Oh. No me malinterpretes, no es el doble personalidad que imaginaste, pero la mitad del alma aceptó todas mis emociones negativas. Lush Yao podía adivinar qué gloriosa historia tenía este jefe a través de nombres altísimos como Señor de la Galaxia y Padre de todas las cosas en el multiverso. No es que a Lush Yao no le interese saber por qué terminó así, pero el tiempo no lo permite. La bola dorada de luz que representa el núcleo del alma de galaxia se está desvaneciendo gradualmente y ninguno de los misioneros puede salvar su alma que pasa rápidamente. Mi experiencia detallada es demasiado larga para contarla. Un pequeño punto de luz transparente separado de la bola de luz dorada. Este es el residuo de memoria que copié. Si está interesado, puede tomarse el tiempo para echar un vistazo. Es urgente, pongámonos manos a la obra. La voz de Shinge se volvió cada vez más sueca. Un incidente impactante ese año me provocó emociones negativas y limitadas. Para continuar cumpliendo con mi responsabilidad de administrar el multiverso, separé estas emociones negativas y las ve. En lo más profundo de mi alma. Los hechos han demostrado que escapar es inútil. Cuanto más no quiero tocar, las emociones más oscuras en mi corazón se vuelven más fuertes, catalizando el nacimiento de un alma negativa con dos lados. Lo que suceda a continuación depende de ti. Deberías haber adivinado que las almas con el mismo origen comenzaron una larga lucha interna, cada una consumiendo la mayor parte de las habilidades de la otra. Lu Xiao, la razón por la que puedes derrotar a mi alma negativa es Aidir de Xing suspiró con emociones encontradas, dejando solo los últimos restos del bola dorada de luz. El tiempo casi se acaba. Lu Xiao, eres el único entre los 54.251.090 candidatos a herederos del multiverso que ha pasado la prueba completa. El futuro del multiverso está en tus manos. Tu mano, la luz, se llama la luz original de la creación. Debido a que los dos yoes compiten entre sí, la luz de la creación alterna entre luz y oscuridad. El estado actual no es ideal. Alimento concreto y tengo registré el método de uso y podrás estudiarlo lentamente más tarde. Teniendo tiempo, espacio, alma y capacidad de refinamiento al mismo tiempo, siempre y cuando tengas la ayuda de la luz de la creación, tarde o temprano podrás convertirte en un administrador calificado del universo. E incluso creó su propio clan de fe. Recuerda no seguir mis pasos. Cuando la última luz de la bola de luz dorada se disipó, Shinge suspiró aliviado. Finalmente, puedo ver y acompañarla. Boom. Cuando Xiao atravesó la barrera espacial establecida por Black Galaxy, la batalla en el fin del mundo aún continuaba. Los monstruos de todo el planeta no dejaron de moverse debido a la muerte de Galaxy, sin las limitaciones de Galaxy, sus patrones de acción se volvieron más violentos. Más de 20 dioses han formado una formación y han pasado de la ofensiva a la defensa. Al enfrentarse a cientos de miles de monstruos, grandes y pequeños, los dioses comienzan a sentirse impotentes. Espera. Vienen refuerzos a gran escala de múltiples organizaciones mundiales. Mientras aguantes unas horas más, el cielo que se iluminaba repentinamente bloqueó la segunda mitad de un hombre con túnica negra que no pudo terminar su frase. Dejando de lado todo. Las poderosas fluctuaciones del alma de los dioses hicieron que todo su cuerpo temblara inconscientemente. Esto es, Yongzen y Tamamozae miraron en la dirección donde Lush Yao desapareció sorprendidos, y Fenrir, que estaba exhausto y con cicatrices, también tenía una mirada de expectación en sus ojos. Ya veo, así es como se usa Lu Yao, pensativo, levantó la luz de la creación en su mano. Según la descripción de la memoria de Shinge, fue el primer rayo de luz en el nacimiento del multiverso, y Shinge lo convirtió en un artefacto de nivel cósmico, quien luego se transformó. Aunque estaba lejos de haber sido restaurada a su mejor condición, la luz de la creación todavía jugó un papel muy importante bajo la infusión de la gran cantidad de poder divino y poder del alma de Lu Xiao. La suave luz se extendió con Lu Xiao mientras el centro recorría el mundo en solo un segundo. Todos los monstruos afectados fueron destrozados por el impacto del poder del alma de Lu Xiao unido a la luz, dejando grandes pedazos de sus cuerpos inútiles cayendo al suelo. Todos los dioses presentes pudieron sentir el poder de un nivel superior a partir de esta suave luz y unánimemente volvieron sus miradas hacia Lu Xiao, que flotaba en el aire y continuaba brillando. Ha nacido un nuevo administrador del universo la espada inmortal miró solemnemente acariciándose la barba y susurró: "me pregunto cómo tratará este administrador a nuestro mundo, lushia aún no ha pensado en adaptarse a un nuevo identidad que de repente le fue transmitida por la galaxia. la divinidad más alta de la galaxia está escondida dentro de la luz de la creación. mientras estaba atado a la luz de la creación lushia naturalmente asumió su responsabilidad como administrador del universo gerente. Lush se rascó la cabeza con impotencia. Olvídalo. De todos modos, Shinge no vigilaría cada mundo en todo momento. Encontraría tiempo para comprender completamente el poder de la luz de la creación y restaurarlo. Su poder original. Bueno, hay más. Sistema, todavía estás aquí. Sistema. Sí, maestro, por favor dame tus instrucciones. Hatil de las comisuras de la boca de Lush se levantaron locamente. ¿Cambiado el nombre? ¿Qué cambio de fortuna? Perfecto trabajas con Consus y recuperas la memoria y la experiencia de la galaxia y me ayudas a escribir un sistema automatizado de gestión auxiliar del multiverso. No es necesario, notifícame sobre cosas importantes, pueden poner en peligro al mundo. Si vuelves a dar la alarma, lo manejaré según corresponda. Sistema. Sí, obedeceré la orden del maestro. Lu Xiao, tu actitud cambió. Demasiado rápido, así que está bien. Al atrapar a Yongzen que cayó en sus brazos, Lu Xiao abrazó suavemente su suave cuerpo. Lamento haberte preocupado tanto. De ahora en adelante, realmente podemos vivir una vida libre. Yongzen sonrió y frotó su mejilla cariñosamente contra el costado de la cara de Lu Xiao. No importa qué tipo de vida viva, mientras te tenga a mi lado, estaré satisfecho. Oye, tilde tamamoza y la cubrió. Boca en broma y se rió. Es demasiado repugnante. Hablando de eso, Dios Supremo, ¿puedes darme más? ¿Vas a cambiar algunos equipos de entretenimiento? Tamamo Zamae le guiñó un ojo deliberadamente a Lushiao frente a Yongzen. Si me satisfaces, tal vez pueda darte algunos beneficios Lushiao dijo con los ojos muertos. Puedes tener lo que quieras, siempre y cuando no tengas nada que hacer para hacerme una broma. Fenrir sacudió la cabeza con impotencia. tilde perezoso empedernido. Para los dioses inmortales, el tiempo es lo único que importa. El paso del tiempo no importa. Lo primero que hace el nuevo administrador del universo después de nacer es enderezar los caóticos espacios superpuestos en las tierras perdidas y reintegrar este universo sellado al multiverso. Lu dispersó a los residentes de las tierras perdidas que habían estado encerrados en sus respectivos mundos durante incontables años y los distribuyó a todos los rincones del multiverso para reducir la densidad de la existencia de dioses dentro de una unidad de área tanto como fuera posible y crear un mejor espacio para que los mortales crezcan. Al leer los recuerdos restantes de Shinge, Lushiao encontró a la diosa de los dioses perdida hace mucho tiempo en la cuarta dimensión que existía originalmente en la Tierra Perdida. Han pasado cientos de años desde la liberación de la Tierra Perdida, y el trono de Dios, una vez abandonado, ha recuperado su antigua prosperidad. Jonzen, que vestía un hermoso atuendo de reina divina, caminó elegantemente hacia Lushiao, que miraba cierto mundo en éxtasis. El padre y la madre todavía no están dispuestos a mudarse aquí. Retirando su mirada preocupada, Lu Xiao, quien originalmente era bastante majestuoso, sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Están más acostumbrados a la vida en el mundo principal. Déjenlos quedarse allí y ayudar a administrar el funcionamiento del mundo. También se puede considerar como encontrar algo que puedan hacer. Por cierto, ¿dónde está Xiaoyu? Jong-zin respondió impotente. Fui a un mundo tecnológico recién descubierto para buscar nuevos juegos, pero el 80% de las veces regresaré sin éxito. Olvídalo, déjala ir. Lushiao levantó la vista después de tocar la suave piel de Fenrir. Piel tirada al lado del trono. Mira la luz de la creación colgando sobre el trono de Dios. Han pasado cientos de años con solo un chasquido de dedos. También dije que si tienes un buen sistema de gestión auxiliar, puedes pescar. No esperaba que el tramposo Shinge dejara tanto desorden. Johnson masajeó suavemente a Lushiao. Hombro. Ya terminamos. ¿Qué tal, busquemos un nuevo mundo para escabullirnos y divertirnos? Qué buena idea. Lu Xiao se quitó su complicado vestido y adoptó el espíritu de lucha. Ella alguna vez usó Fenrir, vámonos, justo a tiempo para atrapar a ese tipo perezoso Xiaoyu. Ay. Fin del libro. Discurso final. Si Dian Mian no hubiera tenido un ataque, el último capítulo del capítulo programado se habría publicado cuando se envió el discurso final, y Xian Yu estaría ocupado visitando a sus familiares en ese momento. Para ser honesto, el final de este libro le dio a Xian Yu una sensación de alivio. Debido a mi inexperiencia al escribir novelas de Zutian Liu por primera vez, tuve un gran problema con la selección del mundo desde el principio, lo que provocó que el ritmo del libro fuera demasiado rápido. Cuanto más escribo, más presión siento. Como dijeron algunos amigos del libro, debido a la excesiva complejidad de las habilidades, el sistema de energía también está algo roto. Todos estos son problemas que Xianyu debe enfrentar y resumir. En general, este libro es un libro que comenzó alto pero comenzó bajo. Cuando xianyu Yu sintió el dolor de escribirlo, el rendimiento de su suscripción naturalmente disminuiría en consecuencia. Me gustaría agradecer al editor Luning por su total apoyo y firme recomendación desde la firma del contrato. Desafortunadamente, Xianyu Yu no aprovechó la oportunidad y no estuvo a la altura de las expectativas del editor Luning. Una vez terminado el libro, Xianyu Yu se tomará un descanso y pensará en el nuevo libro. Déjame darte un adelanto, el nuevo libro debería ser Zutian Liu. Yan Yu definitivamente absorberá y resumirá las lecciones aprendidas esta vez y organizará el esquema antes de comenzar el libro para evitar problemas similares en el futuro. Finalmente, me gustaría agradecer a los amigos del libro que han estado persiguiendo el libro hasta el final. Espero que podamos verlos nuevamente en el próximo libro. El nuevo libro libre hacerlo ya está disponible. RT